Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un video un poquito diferente y es que nos encontramos esta joya. ¿Saben ustedes qué es? Efectivamente se trata de un taladro manual o de un barbecue como lo conocemos en la carpintería. Hoy en este video vamos a hacer la restauración de esta importante herramienta dentro de la carpintería para que si ustedes se encuentran una joya como esta o quieren hacer algo similar con alguna otra herramienta, lo pueden hacer. Vamos entonces a ver cómo nos deshacemos del óxido en esta herramienta, en esta joya que hemos encontrado, cómo es que la vamos a lubricar y la vamos a dejar lista para su aceite. El barbecue, una herramienta muy importante para los carpinteros. Pues miren, nos hemos encontrado esta joya, que aunque no lo parezca, pero lo será después de la restauración. Lo es ya desde ahorita. Pero vean, mi papá tenía mucha herramienta, entre ellos tenía varios barbecue que pues con el paso del tiempo se perdieron o se lo robaron, pero me lo compré porque vean, no sé si alcancen a ver ustedes ahí, la marca es Yepes, solo para conocedores. Muchos de ustedes quizá hayan o han usado este tipo de taladros manuales o barbecue. Pues vamos a restaurarlo y vamos a usarlo, amigos. ¿Quieren verlo? Pues no pierdan detalle de cómo lo vamos a hacer. Pues vamos a comenzar, amigos. Chéquense el estado. Más bien, ustedes ya pudieron checar más o menos el estado de nuestro barbecue. Para eso pues lo vamos a tener. Es que desarmarlo. Y ir limpiando, lubricando, todo lo que sea necesario para poder dejar muy útil nuestro barbecue. Vamos a retirar estos tornillos. Dejarlo con cuidado y sin perder ninguna de nuestras piezas. Grandes historias se cuentan con herramientas como esta. Yo de morrito veía a mi papá que usaba estas herramientas y no me llamaban la atención, la verdad. Pero con el paso del tiempo y cuando va uno entrando de lleno a este oficio, se da uno cuenta de la importancia de estas herramientas que no les da uno valor, ¿no? Pero miren ahorita rescatando estas verdaderas joyas. Vamos a ver cómo lo utilizamos, ¿eh? Va a estar muy interesante, así es que quédense hasta el final de este video porque vamos a dejarlo pues no como nuevo, porque decía, seguramente ya trabajó mucho este barbecue. Si pudiera hablar y contarle todas las historias, estaría genial. Pero mire, para empezar ya quitamos la primera pieza. Es interesante también cómo están hechas y fabricadas. Esta la vamos a renovar, esta pieza. Y bueno, pues voy a tener que... Más bien hace un momento que lo veía, me preguntaba cómo metieron esta pieza aquí, que es el mango, ¿verdad? Pues no sé cómo lo metieron. Quizá yo creo que es una pieza ensamblada y que ya una vez hecha, se pone, ¿verdad? En el barbecue. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos literalmente a partir esta pieza torneada, para después, una vez que ya lo hayamos hecho la reparación, pues volver a instalarlo. Entonces, pues vamos a ver cómo lo hace. Trato de buscar un punto a ver si veo algún ensamble, pero por lo maltratado no logro ver. Pero yo creo que en algún punto pues debemos hacer la fractura para poder... Lo que intento es sacar esto en dos partes, pero vamos a ver si lo logramos. Bien, pues ahí lo que pretendo hacer es un corte. Voy a hacerlo exactamente en el otro extremo. Ahí ya va quebrándose la pieza, es lo que quiero hacer. Listo, vean.
o abrí esta pieza en dos partes para poder hacer, la podríamos hacer nueva, pero no, lo vamos a dejar original. Entonces vamos a tratar de lijar y barnizar esta pieza para después volverlo a pegar y dejarlo en su lugar. Esta pieza de aquí pues seguramente también sale muy bien. Ver, y saben, las muelas que son las que sujetan las brocas, ¿okay? Es lo que los demás ya viene muy apretado, entonces vamos a empezar a lubricar y a tratar de ir desarmando. Vamos a usar diésel para dejarlo remojando de algún modo y poder continuar. Vamos a ir tratando de remover el óxido poco a poco y lo que tenga de tierra, porque al parecer también es tierra lo que tiene. Y si es posible, pues lo vamos a dejar, yo creo que hay un buen rato. Ya vamos trabajando en estas dos piezas. Entonces voy a ponerle esto para evitar nada más que se me mueva. Para evitar que se me mueva mientras hago el pulido, vamos a dejar secando un poquito. La idea es que lo podamos volver a separar, ¿verdad? Cuando lo vayamos a poner nuevamente en nuestra herramienta. Vamos puliendo nuestras piezas. Ahí seguimos avanzando. Esta madera, ahorita que la estoy puliendo, huele como a cedro. Yo creo que sí es cedro. Ahorita que la terminamos de pulir lo vamos a descubrir, pero por el olor parece es cedro. Bien, y ahora nos hemos deshecho del barniz viejo. Aún faltan detalles por hacer en nuestras piezas, pero ya las vamos a reservar para más tarde. Regresamos con nuestra herramienta para seguir la limpieza. Bien, pues ya he estado un rato en el diésel y lo que pretendo es a ver si podemos seguir desarmando la pieza, porque vamos a prepararnos para eliminar el óxido en esta herramienta. Ahorita ya vamos a ver de qué manera. Pero vean, por ejemplo, esto que es parte del shock, lo que ocupamos para apretar nuestra boca, pues vean el estado, el óxido, la cantidad de óxido que tiene. Entonces pues nos tendremos que deshacer de él. También en la muela, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Esto viene prácticamente amarrado, no se mueve ahorita, pero esto tiene que, estas muelas se tienen que mover. La pieza está prácticamente amarrada, pero ahorita vemos cómo lo hacemos. No vamos a rasparla porque lo que no quiero es maltratar tanto el metal. Queremos que quede lo más íntegro que se pueda. Pero sí las partes donde hay mucho exceso, por ejemplo aquí, parece tierra y óxido juntos. Bien, pues ya logramos que diera vuelta esta parte. Pero ahí está, ya se alejó también acá. Pero aún no lo suficiente. Esto de aquí es como un balero, trae sus balines justo en esta parte para que pueda girar bastante bien esta pieza. Regresamos a nuestra charola porque ahora, para deshacernos de la oxidación de nuestra pieza, la tendremos que meter en vinagre con sal para deshacernos de toda la oxidación de nuestra pieza. Pues ya encontré este recipiente donde queda más justa nuestra herramienta, vean, y ahí le vamos a poner vinagre. Si no quieren usar tanto vinagre, lo pueden dejar así y después darle vuelta a la pieza.
también no usemos demasiado. Aquí ya he echado todo el que tenía yo aquí disponible. Vamos a ponerle también su sal. Esta es una forma y varias de formas de quitar el óxido. También podríamos usar, que esto es un electrolito. Podríamos poner algo de corriente para... para que actúes sobre el metal, el vinagre o el electrolito que ya hemos hecho, y se elimine más rápido. Pues bien, si queremos acelerar el proceso para poder limpiar nuestras piezas, fíjense lo que vamos a hacer. Lo vamos a pasar nuevamente a nuestra charola de acá y vamos a acomodar las piezas aquí. Bien, ya he pasado las piezas a esta charola más grande y voy a vaciar, voy a verter nuestro vinagre y vamos a completar para tapar las piezas. Podemos usar agua normal o agua corriente. Vamos a cubrirlas aplicando más agua. Ahí ya quedaron completamente cubiertas nuestra pieza. Para limpiar el óxido necesitaremos dos piezas metálicas. Te voy a poner una de un lado y otra en el otro, pero antes voy a unir estos con un cable. También ocuparemos un cargador de teléfono de 5 voltios y un amperio, que es regularmente como viene un cargador de celular. Y el cable vamos a pelarlo justo como estas dos puntas que ya tengo por aquí. Antes de continuar, vamos a poner más sal en nuestra agua para que funcione como un electrolito. Y en esta pieza vamos, como esta es la pieza más grande que queremos quitar el óxido, aquí vamos a conectar nuestro cable y vamos a meterlo nuevamente. Y estas piezas vamos a hacer que hagan contacto, que todas las piezas hagan contacto entre sí. Nos vamos a asegurar de eso. Ahora metemos nuestras dos piezas metálicas de un lado y de otro sin que toquen la herramienta. Bien, ya acomodé la pieza a modo de que no toquen ninguna de las dos partes metálicas y de este lado voy a conectar el positivo. Nos aseguramos que haga buen contacto y vamos a conectar a la corriente. Y no sé si alcanzan a notar, pero empieza a haber un burbujeo en la pieza que queremos, quitar el óxido. A ver, los voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver, pero así lo vamos a dejar durante 2 o 3 horas. ¿Ven el burbujeo en la pieza? Es porque ya está actuando el electrolito. Para que se vaya desoxidando la pieza. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ya hemos dejado bastante tiempo en el vinagre el electrolito que hicimos, el vinagre, el agua y la sal. Y aún está conectado y ya lo vamos a desconectar. Lo he dejado toda la noche. Vamos a limpiar nuestra pieza para ver si se ha removido todo el óxido. Y vamos a sacar estas piezas que hemos puesto. Vean cómo se han puesto. Vean cómo se han puesto negras estas piezas. No se preocupen, estos eran unos recambios que hicimos. Sí son útiles, pero no les va a afectar tanto que queden así para el uso que les vamos a dar después. Vamos a sacar nuestra pieza. Vamos a retirar el agua más que nada. Vamos a ver qué tanto funcionó. Por aquí tengo un tramo de fibra para que empecemos a tallar nuestras piezas y a remover los restos de óxido. Al parecer se está removiendo. Vamos a regresar un poco de agua para irlo lavando. Por aquí tengo también un cepillo. Vean si se ha removido parte
del óxido, pero aún queda. Bien, y después de estar puliendo con lija de agua, raspando con la charrasca, ya hemos logrado limpiar en su mayoría el óxido de nuestra herramienta, como ven. ¿Vean? Incluso por ahí ya se ven la marca de la herramienta, Yepes. Así es como nos ha quedado ya esta pieza prácticamente limpia. Y lo que es la muela. ¿Okay? Esto va así. Y ya también está funcionando perfectamente aquí. Ahorita se los muestro, pero vamos a montar el shock. Ya tengo aquí también los tornillitos que ya no tienen óxido. Y vean, ya está funcionando perfectamente. Y para el otro lado, también le damos vuelta. Funcionando ya muy bien. Después iremos a la lubricación. Ahorita lo que vamos a hacer es otro proceso que vamos a tratar de pulir, a ver qué tanto puede desaparecer esto. Vamos a usar pasta para joyería y vamos a nuestro pulido para poder darle otra pasada y dejarlo aún mejor. Bien, lo que tengo aquí es pasta para pulir joyería y tengo una borla. Vamos entonces a pulir nuestra herramienta. Bien, pues así es como va la restauración de nuestra herramienta. Vean, después de pasarle el pulido con la pasta, ya quedó mejor, tiene mejor presentación todo lo que es el metal de nuestra herramienta. Ok, pues ahora nos vamos a preparar para teñir o pintar las partes de madera que lleva nuestra herramienta. Entonces, recuerden que le puse un poco de pegamento para pulirlo así como está ahorita. Así como está, lo voy a volver a despegar y lo voy a montar para hacer los detalles de donde hicimos el corte y poder ahora sí, pintarlo y barnizarlo, ambas piezas. Esta la podemos barnizar aparte, pero esta sí la vamos a tener que barnizar ya montada en la herramienta, ¿okay? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a volver a abrir. Incluso vamos a hacer antes una limpieza aquí adentro y ya lo vamos a pegar. Entonces, pues ahora sí vamos a pegarlo en su lugar definitivamente. Vamos a poner el pegamento. Esto lo vamos a tener que dejar secar un rato para detallarlo. Después vamos a empapelar la herramienta para poder pintar el mango de la herramienta. Y una vez que ya detallamos el mango de la herramienta, vamos entonces a entintar las piezas de madera para empezar a aplicar el barniz. Tengo por aquí una tinta que es caoba inglés, este es como color vino, que es más o menos el tono que originalmente trae. Vamos a empezar con esta pieza. Y con el pincel vamos a pintar también esta parte. Bien, ahora ya podemos aplicar el barniz. Para eso entonces, para que no le caiga tanta a nuestra herramienta, lo voy a empapelar y empezamos la aplicación.
Listo, pues ya secaron nuestras piezas que ya hemos barnizado. Vean, vean qué bonitas, qué bien lucen, ya barnizadas. Vamos a armar ahora sí la herramienta para que vean cómo queda la restauración. Así quedó también el mango. Vamos a quitar lo que le pusimos para que no se barnizara y ya vemos cómo nos quedó. Vamos a armarlo nuevamente. Vamos a poner primero nuestro shock. Y listo, así es como luce ya restaurado nuestro taladro manual o nuestro barbiquí. Vean, vean qué bien funciona. Esto ya nomás lo vamos a lubricar bastante bien para cuando lo vayamos a usar. Esté totalmente listo, pero ¿qué les parece? Ya se ve bastante bien la marca. Pues bien amigos, ahí tenemos ya la restauración completa de nuestro barbiquí. Ya está listo para usarse. Si quieren que les haga yo un tutorial de cómo se usa esta interesante herramienta, que si bien, como lo comentamos al principio de nuestro video, ya no es una herramienta que se usa tanto, tendremos que aprender a usarla porque hay algunas ventajas que nuestro taladro eléctrico o inalámbrico no nos hace. Les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios, como siempre yo les dejo dos recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedan ver. Los veo en el próximo video.